En la última década, el crecimiento económico neto de Guatemala ha sido de tan solo 0.9%, por debajo del promedio de América Latina, que ha sido de 2.2%, y muy rezagado de los países que reportan el mayor dinamismo en la región. El escaso crecimiento económico de Guatemala tiene sus orígenes en la incapacidad del país para atraer grandes volúmenes de inversión nacional y extranjera. En el año 2013, la inversión total representó el 14% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio en América Latina fue de 20%. En los países emergentes de Asia Oriental, esta cifra alcanzó el 44% del Producto Interno Bruto. A nivel interno, uno de los problemas para generar mayor inversión es la tasa de ahorro tan baja que reporta el país. En el año 2013, la tasa de ahorro en Guatemala fue de 12.4% del PIB, la segunda más baja de América Latina, tan solo por arriba de El Salvador, que fue de 8.7%. En cuanto a inversión extranjera, Guatemala solamente es capaz de atraer flujos que representan el 2.4% del PIB, mientras que en Costa Rica y Honduras, la inversión foránea representa el 5.5% del PIB. A pesar de ser la economía más grande de la región, Guatemala solo capta el 12% del total de la inversión extranjera directa destinada a Centroamérica. Todas estas cifras indican que la economía guatemalteca se encuentra prácticamente estancada y no tiene, en el corto plazo, perspectivas de lograr un dinamismo robusto y duradero. Por décadas en nuestro país se han impulsado diversas iniciativas aisladas y dispersas para incrementar el crecimiento económico, pero resulta evidente que algunas han sido insuficientes y otras más han fracasado. Seguimos sin encontrar la fórmula que nos permita impulsar el desarrollo económico y social del país. Mientras que nosotros continuamos sumergidos en un intenso debate ideológico que nos impide lograr consensos mínimos, países como Perú, Uruguay, Colombia, Chile y Panamá han logrado altas tasas de crecimiento económico, que les han permitido mejorar sustancialmente sus indicadores sociales. En el caso de Perú, Colombia y Chile, el sector más dinámico ha sido la extracción de minerales, mientras que en Panamá ha sido fundamental el sector financiero y las operaciones del canal oceánico, y en Uruguay ha sido importante el sector agrícola y ganadero. En Guatemala igualmente existen sectores económicos con un potencial importante de crecimiento, pero no han logrado desarrollarse debido al clima de negocios poco propicio para las empresas. Si deseamos igualar o superar el éxito económico y social que han experimentado varios países de la región de América Latina, debemos retomar la discusión profunda y responsable sobre el modelo económico y social de nuestro país, sin extremos ideológicos, con un pragmatismo sano, que nos permita finalmente ser un país próspero para todos.